Hola K-Pop Hidromaníaco, soy Hyun de K-Pop on Fire. Vamos a ver las noticias de hoy. La noticia destacada del día en el mundo del K-Pop es que el nuevo programa Idol Dictation Contest ha revelado la lista de idols que formarán parte del elenco del mismo. Este show es una versión del famoso programa de la cadena TVN Amazing Saturday, donde los miembros del elenco deben escribir correctamente la letra que escuchan para tener la oportunidad de probar la deliciosa comida de los mercados de todo Corea del Sur. Los artistas de K-pop que aparecerán en el nuevo programa de variedades serán, en primer lugar, Ravi de VIX, en segundo lugar, Eunhyuk de Super Junior, en tercer lugar, Kai de EXO, en cuarto lugar, Miyo de Loveless, luego, Yangyun de Golden Child, en sexto lugar, Seungkwan de Seventeen y por último, Choi Yena de Ice One. El director de producción de Idol Dictation Contest también comentó lo siguiente: terminamos bien la filmación del primer episodio, gracias a los miembros que hicieron un gran trabajo. Eunhyuk inicialmente afirmó que no se desempeñaría bien, pero asumió la responsabilidad como el mayor y lo hizo inesperadamente bien. Kai y Ravi mostraron una determinación desbordante, pero ningún resultado que respaldara su pasión. Al mismo tiempo, los dos mejores amigos están ocupados manteniéndose bajo control. Como fans del K-pop desde hace mucho tiempo, Yayae y Seungkwan lideraron la atmósfera y explotaron con energía durante los juegos para comer los bocadillos. El programa se estrenará el 29 de mayo. ¿Qué piensas de esta alineación? Deja tu mensaje en la caja de comentarios del vídeo. Por otro lado, la agencia RBW ha emitido un comunicado oficial declarando que los chicos de ONU han dado negativo en las pruebas de COVID-19. Los miembros del grupo se hicieron esta prueba ya que un miembro del personal contrajo el COVID-19 recientemente. La declaración de la compañía dice lo siguiente: hola, somos RBW. El 20 de abril, uno de los miembros del personal de ONU dio positivo por COVID-19. Los miembros de ONU fueron evaluados inmediatamente, después de ser notificados el 20 de abril, de que habían estado en contacto cercano con alguien que fue diagnosticado con el virus, y en la mañana del 22 de abril se les informó que dieron negativo para COVID-19. Además, los miembros del personal cuyos caminos se superpusieron con los de miembros del personal de ONU o tuvieron contacto con ellos fueron evaluados y recibieron también resultados negativos. De acuerdo con las pautas de cuarentena, los miembros de ONU fueron clasificados como un contacto cercano del miembro del personal que dio positivo por COVID-19, por lo que entrarán en autoaislamiento y luego recibirán pruebas adicionales. Como resultado, todas sus actividades se han detenido. Pedimos disculpas por preocuparte. Haremos todo lo posible por la salud y la seguridad de todos nuestros artistas. Gracias. Los otros artistas de la compañía no se cruzaron con el miembro del personal, pero se sometieron a una prueba preventiva de COVID-19. Actualmente todos dieron negativo. Nos alegramos de que los miembros de ONU no sufran los efectos del COVID-19. ¿Qué piensas de esto? Deja tu mensaje en la caja de comentarios del vídeo. Y por último, Il-hong, antiguo integrante de BTOB, asistió a la primera audiencia del juicio en su contra, ya que es sospechoso de haber consumido marihuana. Este juicio ha tenido lugar en el Tribunal del Distrito Central de Seúl. Durante la audiencia, el representante legal de Il-hong declaró: el acusado admite todos los cargos y está reflexionando sobre sus malas acciones. Cuando a Il-hong se le dio la oportunidad de hablar, dijo lo siguiente: me arrepiento sinceramente, lo siento mucho. Otros 7 acusados que fueron imputados junto con Il-hong también admitieron sus cargos. La segunda audiencia de Il-hong tendrá lugar el 20 de mayo a las 2 de la tarde, hora coreana. ¿Qué piensas de las palabras de Il-hong? Deja tu mensaje en la caja de comentarios del vídeo. Hasta la próxima, aquí por Hidromaníaco. No olvides dejar tu comentario en el vídeo y compartir en redes sociales con tus amigos, para que más personas puedan disfrutar de los videos de noticias de K-pop y dramas coreanos en español.